Amables oyentes, desde hacía muchos días teníamos deseo de entrevistar para nuestros oyentes al doctor José Name Terán, porque lo hemos venido siguiendo hace 19 años desde que comenzó este radioperiódico. Le hemos venido observando, inclusive cuando fue derrotado en alguna ocasión, hizo mutis por un lapso de tiempo y después regresó con más ímpetus a la contienda política. Doctor Name, yo quisiera saber si usted se considera como jefe del Partido Liberal en Barranquilla. Gabriel, honestamente quiero decirte lo siguiente, esa pedantería no la tengo. Yo creo que en un momento dado puedo ser conductor, orientador de un sector del partido. Tampoco llamaría mayoritario porque el insuceso electoral de alguien o el triunfo electoral de alguien no significa jefatura política. El pueblo, el partido es quien escoge sus jefes. Yo soy un servidor de mi partido que, como tú lo dices bondadosamente, hace 18, 19 años viene luchando, que tiene la ambición, la esperanza de que cualquier día pueda contribuir a la unidad absoluta del liberalismo. Doctor Name, ¿usted proyecta en las próximas elecciones ascender dentro de la jerarquía congresional pasando al Senado? Mira, sobre eso hay un grave problema. Muchos amigos creen que si yo no soy senador, estoy en retroceso. Otros creen que si soy senador, abandono la trinchera importante que es la Cámara. Yo creo que esas posiciones se deciden y se adquieren por conveniencia de partido, de comunidad, de la sociedad que nos rodea, no por ambiciones descomedidas de las personas. Posiblemente yo puedo tener la posibilidad muy grande de ser senador, porque creo que me acompaña, alrededor mío hay un sector muy grande del partido, pero eso no es la decisión definitiva, total. Yo creo que es más importante si en un momento dado, que si el partido se une alrededor de unas conductas, de una disciplina, yo de pronto no puedo ser ni senador ni representante si eso le conviene al liberalismo. Es decir, ¿usted está dispuesto a sacrificarse para que el partido se una? Absolutamente. Puedes tener la certeza, Gabriel, y no solamente lo digo con el ánimo de que la gente me lo crea, sino porque tengo la convicción de que si en un momento dado eso sirve, yo lo hago. Doctor Name, indudablemente que usted al lograr un triunfo tan nítido y tan claro en las elecciones del 18 de abril, todos los consideran los observadores, inclusive los periodistas, que como yo somos totalmente apolíticos, como uno de los más prominentes jefes de la colectividad. Entiendo que también el señor Juan Slevy es un dirigente de mucha garra y de bastante aceptación entre el público, pero lógicamente usted tiene un concejal más. Por eso le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted considera, doctor José Name Terán, que el doctor Carlos Martín Leyes, a pesar de no haber sido favorecido por los electores el 18 de abril, podría seguir siendo uno de los directores del partido en Barranquilla? Sin lugar a dudas, la respetabilidad no es proporcional al número de curules. Yo creo que Carlos Martín Leyes, que ya cumplió una etapa y una muy buena etapa al servicio del partido, pues sufrió un insuceso electoral. Yo no creo que su respetabilidad se desmejore porque haya perdido totalmente el número de credenciales. Él sigue teniendo gente, audiencia, es un hombre respetable, y mi intención no es en ningún momento desconocer los méritos de las personas que como él lo tienen. Doctor, ¿y por qué se mantiene un tanto alejado de estas actividades políticas liberales el senador Emilio Lévola de la Espriella? ¿Es que él no está de acuerdo con ustedes o definitivamente está perteneciendo a las toldas yeristas? Bueno, Emilio es un hombre independiente, ha tenido una conducta política distinta a la nuestra, pero yo creo que Emilio también en un momento dado está dispuesto a contribuir a la Unión Liberal. Yo creo que Emilio, que ya libró una batalla larga, victoriosa casi siempre, es una de las personas menos complicadas para que haya la unión. Eso creo yo. Si él me desmiente, es cosa de él. Doctor, finalmente, una pregunta que me interesa mucho y tal vez a los oyentes también. Se ha venido ambientando desde hace unos meses a esta parte
la necesidad de mantener al margen la actividad administrativa de la actividad política en Barranquilla, porque con los años hemos comprobado de que esta no ha sido benéfica para los intereses de la comunidad. ¿Usted estaría de acuerdo en el consejo que se instala el 1 de noviembre para apoyar la iniciativa de que se excluyan los concejales como tales en el seno de la junta directiva de los institutos descentralizados? Absolutamente de acuerdo. Es más, el único jefe político que no tendría problema en este momento para elegirse en una junta sería yo. Pero voy a dar el ejemplo, como lo di ahora, de no ser candidato, de que no seré miembro de ninguna junta municipal. Yo aspiro que mis compañeros, mis amigos, me ayuden a crear una nueva imagen de la clase política, que es una clase vilipendiada, pero deteriorada porque también ha incumplido un poco. Yo creo que lo que tiene que decirle al país la clase política es que es capaz de reestructurar y de reencontrarse. Con relación a tu pregunta exacta, yo voy a propender por todos los medios de que vaya gente capacitada, importante, a esas juntas, pero que no vaya en función política, sino primero que todo en función administrativa. Bueno, doctor, antes de concluir, indudablemente quiero pedirle un concepto sobre el doctor Julio César Turbay, ya que lo veo usted muy activamente participando en la manifestación de recepción, y este es el motivo de mi presencia también aquí. Yo creo que el doctor Turbay Ayala es uno de los hombres más importantes que tiene el partido, merecedor como el que más a una dignidad, pero como él lo ha dicho, no es factor disolvente, sino factor de unión. Y el doctor Turbay viene a Colombia es a congregar el partido y no a desunirlo. Por ello, los que tenemos esa misma vocación, lo acompañamos y creemos que él, que ha demostrado ser el más humano de los políticos, está dispuesto siempre a sacrificarse. Lo que pasa, lo que sucede, es que no creemos que haya necesidad de que él se sacrifique. Gracias, doctor José Lameterán, le agradezco inmensamente sus declaraciones para Foro también le informa. Y a medida que el doctor José Lameterán ha aumentado su cauda electoral, lo vemos con bastante sorpresa y no muy agradablemente, está aumentando también unos cuantos kilos de peso, lo que no favorece a ninguno y lo decimos por experiencia propia. Señoras y señores, directamente del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, Forero San Miguel informó.